la salud de la humanidad. Fernando Valladares. Bienvenidos y bienvenidas a este rincón donde nos interesa y nos preocupa la salud de la humanidad, ni más ni menos. Soy Fernando Valladares, investigador científico del CSIC que trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. También soy profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Ecólogo de profesión, combino todo esto con mi pasión por las montañas, los deportes al aire libre y en general el contacto con la naturaleza. El objetivo aquí y ahora es contribuir a que la humanidad adquiera una visión crítica de su relación con el planeta a través de píldoras científicas de contenido diverso. Cambio climático, huella ecológica, el funcionamiento de los ecosistemas en un planeta cambiante. Como ecólogo me enfoco en la biología, pero también en áreas próximas como las matemáticas, la química o la física, e incluso me atrevo con la economía, la sociología y hasta la política. Me uno cada vez con más premura a la marea social y científica por comunicar el conocimiento en temas complejos y cruciales para nuestro bienestar e incluso para nuestra supervivencia como especie. Todo este esfuerzo de comunicación gira sobre la visión de que no es casualidad que la salud de los ecosistemas y de las personas se base en los mismos principios. La energía para alimentar este esfuerzo proviene de la inmensa recompensa de comprender situaciones y procesos complejos, y la motivación para llevar a cabo el proyecto proviene de la urgencia por atajar los problemas ambientales que estamos creando. Mi propuesta, aquí y ahora, con todos vosotros, es alimentar y estimular el órgano más potente y que más placer nos puede dar, el órgano que ha puesto contra las cuerdas a todo el planeta, el órgano, en definitiva, del que depende la salud de la humanidad. No hablamos de otro órgano que del mismísimo cerebro. Toda la información de esta iniciativa sobre la salud de la humanidad la encontrarás en la web valladares.info, además de los canales de la salud de la humanidad en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, que se combinarán con podcast en iVoox. Muchas gracias por escucharme. Trataré con atención e interés todos vuestros comentarios y sugerencias. Estoy seguro de que juntos haremos de esta esquina del universo un lugar mejor donde vivir.